Ya estamos de vuelta con esta segunda partida en este mejor de tres entre Taipei Snipers y Singapore Sentinel. Recordamos que Taipei Snipers se ha hecho con la primera partida. Vamos a ver si cierra el mejor de tres con un 2-0. De momento los van Skyle, Vayne y Fiddlesticks. Y por parte de Singapore Sentinel, Morgana, Sivana. Y vamos a ver el último. Opciones muy buenas como Sen, Jax o Renekton. Por ejemplo, Renekton, que fue baneado en la primera partida. Vamos a ver si lo hacen en la segunda. 10 segunditos para Singapore Sentinels. Ahí está, van a Jax y el first pick. Vamos a ver con qué nos sale Taipei Snipers. Hay un montón de personajes, como decíamos, Sen y Renekton. Annie también es una muy buena opción. La coge el equipo de Taipei. Singapore Sentinels de momento nos enseña a esa Elise. Bueno, no sé si Elise, pero desde luego lo que tienen más claro es ese Renekton. Parece que Ben lo va a coger. Y Harleluya nos enseña un poquito todo. Corki, Amumu, Anivia, Lee Sin, Draven también veíamos por ahí. 35 segundos. Elise va a ser, parece, el otro personaje. Elise otra cosa, Elise otra cosa. Ya somos las tónicas que nos enseñan los jugadores a veces así. Pero de momento no fijan nada. 25 segundos por delante. Al Renekton no lo han cambiado. En cuanto lo han puesto, pues ahí se ha quedado. Y veremos, ¿no? Veremos si es finalmente esa Elise finalmente fijada. Renekton 15 segundos por delante. Ahí está, Renekton para Ben. Harleluya coge a Elise. Y bueno, Wins y Nex, que tienen que coger los personajes. Gragas, que puede ser la repetición de Nex. Nex, recordamos que en la primera partida fue legendario con ese Gragas, y eso que empezó dando primera sangre. Y mientras Wins, bueno, pues no lo tiene tan claro. Están hablando aún. Y puede ser Jinx la opción. Jinx que le ha dado muy buen rendimiento a Goff. Perdón, a God. Y si no me equivoco, se ha hecho un 8-2-11. Bueno, numeracos en cualquier caso. Aquí tenemos a Mistake, el support de Taipei Snipers, campeón de la temporada 2 con Taipei Assassins, junto a Bebe, junto al resto del equipo, Stanley, Toiz y por supuesto Lil Volz en la jungla. Recordamos que de ese equipo ya no queda, bueno, jugadores sueltos como él, pero el equipo en sí se ha deshecho, ¿no? Ya no solo el hecho de que Mistake no esté, sino que Stanley se retiró, Toiz se retiró. Y bueno, ver que los campeones de la temporada 2 de League of Legends ya no van a competir más juntos, pues es triste, ¿no? Que ya ese equipo ya no vuelva. Al menos de momento, nunca sabemos lo que depara el futuro, pero parece que de momento no va a ser así. Por parte de Singapore Sentinels tenemos a Cryonix y a Chawi a punto de piquear. 34 segundos. Y de momento no tiene nada claro. Vamos a ver con qué nos sorprenden. 25 segundos por delante. Bueno, pues recordamos también que esto es la Inter Stream Masters en Singapur. Los patrocinadores, como podéis ver a los lados, BenQ, Raidcall y HyperX. Y por supuesto, más allá de los patrocinadores del evento, los patrocinadores principales, Intel, que además da nombre a la competición, como os digo siempre. Y por supuesto la plataforma es el Spain, que es lo que permite que haya esta competición. Finalmente van a coger a Thresh y a Varus. Iba a decir Rengar, no sé por qué, perdonadme. Pero bueno, como ya os comentaba en la primera partida, disculparnos por no haber podido hacer la IM en directo, pero los horarios no eran nada buenos para nosotros. Y bueno, lo más que podemos hacer es grabar estas partidas en diferido y subirlas al canal de YouTube. Espero que lo entendáis. Como siempre, vuestra colaboración es importantísima. Espero que nos pongáis lo que queráis por el... perdonad, que estoy espesito. Por los comentarios nos ponéis lo que queráis por ahí. Y desde luego todas vuestras ideas son acogidas y recogidas por nuestra parte. Pues finalmente vamos a ver la repetición de Rengar. Parece 19 segundos para que Taipei Sniper se decida a finalizar con su fase de Pixie Bans. Lee Sin puede ser el jungla. De momento 12 segundos. Taipei Snipers, que tiene claro que van a ser sus personajes. Salvo que hagan el cambio en el último momento. Veremos el último pick por parte de Singapore Sentinels, que hombre, a priori es el medio, salvo que veamos algo extraño. Digas un Elise medio, un Renekton medio, pero no creo que sea el caso.
Y Kaylin, que es el último en coger. Vamos a ver con qué nos sorprende el support de Singapore Sentinel. Chaui, que ha cogido a Sebalus, como decíamos. Cryonis, que ha cogido a Thresh. Y de momento, antes jugaron un Malphite en medio. Vamos a ver qué hacen en esta partida. Recordemos, como decíamos, que esto es la segunda del mejor de tres. Si Taipei gana, pasará a semifinales, donde jugará contra Invictus Gaming, el equipo chino. Y si Singapur gana, pues habrá tercera partida. Sin duda, son las dos opciones que hay. También recordamos que la Inter Stream Masters tendrá su última parada, esas World Championship, en Katowice. Este año será allí, en Polonia. Y bueno, más allá de eso, nosotros, ahora que tenemos unos segundos de parón, recuerdo también que en unos días vamos... Bueno, en unos días no, al final de esta semana anunciaremos cuándo va a ser esa fase final de las Pro Series. De manera definitiva, van a repetir con Malphite en medio. Cryonis, que le dio un resultado muy bueno, la verdad. Él fue el mejor de su equipo en la primera partida, sin duda. Y lo dicho, lo bueno se hace esperar. Las SL Pro Series, la primera división de los deportes electrónicos en España. Las finales serán anunciadas esta semana. Perdona por la espera. Gracias por vuestra paciencia. Desde luego, sois, o lo demostráis siempre, que tenéis, más allá de... de cosas puntuales que si no nos pasan a todos, en general, de una manera muy sólida, soy siempre paciente, siempre agradecéis todo lo que intentamos hacer por vosotros, al igual que lo que hacéis por nosotros, por supuesto, contribuir mucho más de lo que creéis. Pero bueno, voy a dejarme de, no sé cómo decirlo, de agradecimientos. De momento vamos a empezar con esta segunda partida. Taipei va a jugar en el lado azul, Singapur en el rojo. Recordamos también que esta Inter Stream Masters tuvo dos ediciones, la Amateur y la Pro. Estamos con la Pro. Y aquí tenemos a los jugadores de Singapore Sentinels que tienen que ganar este partido. Si pierden, se van a casa. Pero bueno, están en casa. Jeje, chiste malo. Pero es verdad, están en casa, juegan con su público. No sé yo cuánto ruido estará haciendo la gente allí en Singapur. Pero bueno, sea como fuere, va a empezar esta segunda partida en breves instantes. Recordamos también que lo que queráis lo ponéis en los comentarios del vídeo. Los comentarios de YouTube, lo que queráis, si no por Twitter, @selspain, si me queréis comentar algo a mí en particular, @QuentinLol, todas las críticas, todas son bien recibidas y siempre contribuís de alguna manera a mejorar. Así que, por favor, si tenéis alguna idea, por muy boba que creáis que es, decirla, de verdad, en serio. Nosotros, toda ayuda va a ser buena. Pues nada, por fin empieza la segunda partida. Aquí tenemos a Rengar. Pa, 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 en ese front lane. Y por otra parte, Lee Sin, Jinx, Annie y Gragas completa el equipo de Taipei Snipers. Por parte de Singapur Sentinel, lo decíamos, ¿no? Renekton, Elise, Malphite, Varus y por último, Thresh. Vamos a ver qué tal los equipos. Aquí tenemos esta zona, pues, bailando con... con Renekton. Y bueno, Hallelujah, Chaui, Cryony, Kaylin y por último Ben, que están ahí invadiendo. Doble invade, ya vemos lo de los wards. Cada uno cubre su posición. Guardea el resto. Mistake, que tiene ese stun cargado. Muy buenos stun de Annie a nivel 1 para una cara, de cara a una posible pelea. También es verdad que el gancho de Thresh es muy bueno. Y están pingueando, se pueden encontrar. Vamos a ver, les pueden ver ahora mismo, no les están viendo, pero les van a ver ahora. Tienen ese pingua, saben que están ahí. Se van ahí los de Singapur Sentinels. Puede haber pelea. Ojalá haya pelea. Y Rengar, que va por abajo. Silencio, silencio. Vamos a ver, de momento esa araña de Elise haciendo scouting para encontrar. Cuidado, darle zona, va a encontrar, va a entrar, va a encontrar a otro equipo. Sale encima, madre mía, está grandísimo. Estúpida, 3, se está muy tocado los de Singapur Sentinels. Ven, muy tocado, ven, puede caer. Se tiene que flashear de Hallelujah también. De momento no va a morir nadie, parece que no va a haber primera sangre. Malphite mete el slow, Gragas y el barril. La Q de Elise impacta, se va por Malphite. El barril de Gragas, Malphite está muy tocado. De momento no va a morir nadie, no va a haber primera sangre en este nivel 1, pero bueno, me conformo, ha habido pelea. Y lo que va a haber también es un invade por parte de Taipei Sniper. Se quieren llevar este buffo azul. Elise no ha perdido demasiada vida, sí que ha perdido el flash. Y bueno, aquí vemos como Mistake intenta zonear perfectamente. El azul se lo queda Wings.
Jugada rentable para Taipei Snipers, que empieza con esa ventaja en la jungla. Por otra parte, sí que hay que ver los hechizos, ¿no? Han gastado dos flashes el equipo de Singapur en top y en jungla. En Taipei Snipers pues han gastado el de Annie para hacer ese gran stun por parte de Mistake. Y hombre, aparte de eso, la extenuación de Thresh, ¿no? Bueno, desde luego sale ganando también por ahí Taipei Snipers. Y bueno, Wings ve que el azul, que el rojo le pega una paliza, así que se va. Y bueno, aquí Mistake hace un poquito de Haras a Chagui, sigue pegando, recibe Haras por parte de Thresh. Mistake pierde la mitad de vida, autoattack de Jinx. Bueno, por el momento no va a haber esa primera sangre de momento, pero sí que vemos ya cómo dan ese vacío adelante. Han subido Jinx a nivel 2, empiezan a zonear. Y es muy importante, ¿no?, lo que ocurre en esas botlines en el 2 contra 1. En el 1 contra 1 también, pero no es tan decisivo, porque en el 1 contra 1 suelen ser melees y suelen llegar los minions a torre. Sí que habrá que pueden perderlos, pero no suele ser demasiado acentuado. Pero claro, no suele ser, como digo, pero con Rengar sí es. Rengar es un personaje que tiene uno de los mejores snowball, efectos de bola de nieve, llamámoslo como queráis, del juego. Simplemente, para los que no entendáis qué es o a qué me refiero, el efecto de bola de nieve es, una vez consigues una ventaja, la capacidad de conseguir aumentar esa ventaja. Y desde luego es uno de los mejores para eso. Madre mía, Piana. Akalin está muy tocado. Primera sangre, ahí está para Jinx. Tiene prenda encima, se lleva otro torretazo. Se llevaba uno antes, si no me equivoco, era él. Pero bueno, Goth, que se lleva esa primera sangre. Gran jugada por parte, sobre todo, de Mistake, que consigue stunear, prender las habilidades. Y de momento, Taipei Snipers, que consigue 700 de ventaja. Pasamos a la línea de medio, donde Malphite está farmando menos que Gragas. Gragas, que como decíamos antes, tiene un matchup bueno, en el sentido de que Gragas normalmente el problema que tiene es melee, ¿no? Y la mayoría de los magos suelen ser Ranged, o son Ranged. Y su problema es que hasta que no consigue farmear con la sabiduría de los minions, sufre farmeando. Pero contra Malphite eso no es así, porque es melee también. Entonces no va a recibir un jara gratuito. Obviamente puede recibir algún autoattack y tal. Y Malphite además es el personaje con más daño base del juego. Pero vamos, que puede farmear de una manera guay. Por otra parte, en top no hemos pasado. Ahí está, ahí lo tenemos. Habéis visto, soy un visionario. Bueno, pues en top aquí lo vemos como Rengar contra Renekton. De momento Renekton farmeando algo más, 4 minions. Pero bueno, sí que verá que Rengar tiene este wave, este push, esta línea en torre. Así que más o menos están igualados, sea como sea. Uno arriba Renekton, o Rengar se puede poner uno arriba si los hace todos. El caso es que donde hay más diferencia en la partida es en este volley, ¿no? Ya vemos que la torre está bastante jaraseada. Vemos que en cuanto a farmeo le sacan más de 10. Vemos también que tiene esa primera sangre God. Así que una ventaja muy, 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 muy fuerte para el equipo de Taipei Snipers en este dúo lane. Y hablando de todo un poco, vamos a ver si Lee Sin se encuentra a Elise en la jungla. De momento están pingueando, se puede meter a por Malphite. Malphite que, hombre, desde luego tienen que tener mucho daño para boostearlo, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora mismo no es muy sólido, pero claro, teniendo en cuenta que tiene entre la pasiva, el escudo de Doran y los estados base de Malphite, pues eso, difícil tirarlo abajo en los primeros niveles. El caso es que de momento no muere nadie más, no hay ganks, y de Lee Sin y Elise hemos visto bastante poco. Y Goth, que va a volver a base con 1580 de oro, volverá, me imagino, con espadón. Hay que ser valientes, Goth. Y la partida de momento bastante pasiva. Bueno, ahora yo creo que es buen momento para comentar cositas de SL España, la plataforma que os permite tener este stream en castellano. Os decía antes, os hablaba en el primer partido sobre las A-series, sobre los versus, pero bueno, de momento vamos a ver, porque Harleluya va a aparecer por aquí. Se tira de encima, madre mía, llega el último tema del fight. Puede haber otra kill, está muy tocado Gragas. Tira ese barril, se puede escapar y cae. Wow, kill para Harleluya. Si hubiera flasheado antes, se habría salvado nuestro amigo Nex. No lo hace, kill para Elise. Jugada rentable, desde luego, de Singapur Sentinels en medio. Y lo bueno que es tener un Malphite con ultimate en la línea. O ese ultimate zonea y da gusto. Perdón, que da gusto. Por otra parte, Jinx, decía lo del espadón. Va a salir, parece que a puñal estático, static shift, fervor y guante de pelea, guante de crítico, que da 8% de crítico. Me sorprende bastante que salga por eso. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale a la de carry de Taipei Snipers. Y bueno, este top lane que de momento tampoco está moviendo demasiado, totalmente igualada la contienda. Un minion arriba para Rengar.
Así que Rengar puede estar entre comillas ganando, pero simplemente eso puede ser solo por el propio push de las líneas. Y lo que os comentaba, las A-series, el versus, yo os lo recomiendo para jugar partidas. Simplemente, si queréis jugar uno contra uno, tenéis ese formato ahí y desde luego lo vais a disfrutar. Por otra parte, tiene ese ranking individual de cada competición. Y bueno, yo os aconsejo que lo probéis. Y flashea Mistake, vamos a ver, el stun no va a conectar en el ISE. Se flashea también, le ponía la linterna a Killing, pero no quería tener que jugársela a que le pisase la linterna. Van a por este buffo azul que ya ha robado en el minuto 2. Minuto 7, 5 minutos de cooldown. Win se queda azul y se va. Azul para Taipei Snipers. Bueno, lo que os comentaba del versus, eso, tenéis un ranking, tenéis estadísticas y de verdad, hay gente de equipos competitivos que seguía en ese ranking. De hecho, tenéis artículos en la web donde los podéis encontrar. Si queréis algo más concreto, me lo preguntáis por Twitter o lo preguntéis por Twitter, pero los hay. Y lo que os comentaba, además del versus, esas series que siempre os decimos que es la manera de entrar en EPS, pero también lo podéis usar para entrenar, simplemente si queréis jugar o simplemente divertiros. Es que no tenéis por qué competir en el sentido de tener que ir a EPS, que desde luego es la mejor manera para hacerse pro, para jugar en esta LCS en Europa y aquí. Y de momento Wiz intenta gankear en medio, veíamos como Cryonix recibe una buena paliza, pero claro, desde luego no tienen ese boost para matar. Y mientras Rengar se encuentra Lee, madre mía el daño que hace Brutal, aleluya, no tiene flash, salta encima con la pasiva, se va Rengar, le quita la mitad de la vida, Lee se van a por este bufo rojo, Renes tropece también Gragas que tiene todo, menos el flash, Renes que se va, rojo que va a robar Lee Sin. Y desde luego, los invades le están saliendo muy bien a Taipei Snipers. Tres buffos robados al minuto 8.55. Como os comentaba, el versus y las A-series, si no queréis entrar en Pro Series porque no creéis que tenéis nivel para ser profesionales, por lo menos probarlo, jugar y divertiros también. Hay rankings, recordamos que hay dos divisiones. Y de verdad, yo os lo recomiendo que lo probéis, os va a gustar. Y desde luego, si queréis entrar en Pro Series, entráis en las A-Series, División 2, subís a la 1, ganando unas cuantas partidas, jugando, mejorando, y después, entre los 8 primeros. Por otra parte, tenemos este gank con Zonda, Renekton y Elise, que están ahí. ¡Madre mía! Quiere hacer el jaleo, saltando de un lado para otro. Aparece Lishin, el counter gun, Renekton se va a quedar sin ultimate en unos momentos. Tiene el prender encima, está muy tocado, genera furia, flashea y se va Ben. No va a morir en esta jugada, pero desde luego, grandísima jugada de Zonda, saltando con mucha última aquí de un lado para otro. Gragas, que aparece también, Gragas, que tiene esa ultimate. Le han visto con el ward, Malphite que le sigue, están pingueando, se están viendo, saben que están ahí, Cryonix que le mete la Q y dice next. Suspicious, aquí tiene que haber un ward porque si no me está viendo cómo me da la Q. Bueno, y como os comentaba, si queréis entrar en Pro Series, si queréis ser pros, es el mejor camino entrenar, mejorar y competir. Es el consejo que yo os puedo dar desde aquí, o que yo os doy desde aquí. Así que, dicho esto, vamos a ver qué ocurre, porque Wins intenta ir a por la torre, salta hacia su compañero Cryonix que aparecía, Renekton que ya ha vuelto, Ben, no va a haber pelea al menos de momento, esto sigue igual, 1-1, 1000 de oro de ventaja para Taipei Snipers. Respecto a la partida, recordemos que esto es un mejor de 3. Como podéis ver arriba es 1-0 para Taipei Snipers. Y si ganan en semifinales contra el equipo chino de Invictus Gaming, todo el formato de la competición es al mejor de 3, por si alguno se lo pregunta. Y bueno, de momento lo que siempre ocurre en estas partidas, ¿no? Vamos a seguir con la temporada 2014, esto cambia, pero siempre hay esos momentos de... Salvo que sea un stomp para que lo entendáis, es una paliza. Salvo que sea una paliza por parte de un equipo brutal al otro, siempre hay esos momentos de máximos y mínimos, por así decirlo, de intensidad máxima, relajación total, intensidad máxima. Sobre todo con los dragones, ¿no? El momento en que el juego de los dragones empieza a aparecer es cuando pelea por dragón, intensidad, si no hay dragón, relajación hasta el próximo. Pero bueno, las partidas son así. Durante poco tiempo, porque va a haber cambios. Ya sabéis, esta temporada 2014 va a haber muchos, muchos cambios. Y aquí vemos el oso sobre el bueno de Varus. Puede caer Chawi que cae kill para Wins. Lee Sin que aparecía en el momento justo, se lleva la kill. Tampoco es que haya hecho demasiado, pero gran jugada de Mistake una vez más.
que da todo el oso. Y ahí es cuando me hace gracia porque Annie dice la frase de si has visto a mi oso, Tibbs, no la voy a imitar porque luego os cachondeis de mí. Pero ya ha conseguido lo que quería. Van a por el dragón, además la torre de Boldrin está muy tocada y Taipei Sniper va a pegar un salto de calidad brutal en cuanto al oro de la partida. Más de 2.500 dólares de ventaja para el equipo de Taiwán. Y por otra parte, pues aquí tenemos a Zonda con ese Free Farm de Rengar, 95 minions, que desde luego es una cantidad brutal. No llega a los más de 100 de Jinx, pero bueno, teniendo en cuenta que Rengar tiene que tener un early game bueno, lo está teniendo seguro. Y Zonda, que desde luego ignora a Renekton, se va por la torre, activará la doble Q, gana esa velocidad de ataque pasiva, luego la dobla, se lleva la torre Zonda. Madre mía, este Rengar, que además no tiene a nadie por delante, él no lo sabe, pero va a pulsar esto y se irá, me imagino. Dicho esto, vemos que Elise está en bold, vimos ese Triman push, por supuesto Rengar se aprovecha de esto, puede hacer más sobre Sten, uno contra uno, no debería morir. Y ven que está bastante por detrás, ¿no? Ya, no en el sentido del nivel, que sí, pero su top farmeo. Vamos a ver, Villan Alice India, última y de 3, el estumbo de Dani, llega la patada, ese... ¡Cuá! Por parte de DC, se lleva la kill mistake por parte de sobre Kaylin, está atacando a Chagui, Chagui puede caer, flashear, la WLG no llega, se van a por Elise, Elise no está atacando torre, aparece Malphite, la última y la fuerza de la naturaleza, va a caer el bueno de Goff, kill para Kalionis, nada más que flashea, tira el barril, no va a caer Harley Luyar con ese flash de Elise. A tiempo, de momento es un 3-1 para el equipo de Singapore Sentinels, que reduce la ventaja a 2100 de oro. Minuto 13 de partida, y de momento lo decíamos, máximos y mínimos. Pues entramos en el máximo y ahora viene el mínimo. Por otra parte, Jinx me sorprende bastante, insisto, que haya empezado con ese puñal estático. Nex, que tira la torre de botlane, va además a pushear. Transición por parte del equipo a medio, quieren tirar esa torre que es la única que les queda. Las torretas de tier 3 ya han caído, tanto la de top como la de bot. Me imagino que se juntarán ahora en medio, buscarán ampliar la ventaja de oro que ya es de más de 3.000 de oro para ellos. Y sobre todo el momento de los invades, saben que el rojo está a punto de salir, el azul ya se lo han hecho, ahí está. Wins, que quiere seguir robando buffos, y Elise, que está teniendo una partida dura en ese aspecto. Por otra parte, pues también viene Mistake, Mistake que tiene el stun, el oso, vamos a ver por qué pillan a Elise, tiene el ward, recibe muchísimo daño, llega el oso, perfecto por parte de Mistake, el rap. Salta sobre Annie, tiene que flashear también después. Está muy tocado. Aleluya, puede caer la Q de DC, pero llega el ultimate de Goff. Se lleva la kill en la buena de Jinx. Y Graga se viene en medio. Malphite que intenta defender la torre, no lo consigue. Está muy tocado. Ben, no va a caer. El barril de Gragas falla, pero sigue aumentando la ventaja de oro. Una kill más para el equipo de Taipei Snipers, que ya son 4. Las mismas que tiene Saigon. Singapore Sentinels. Iba a decir Saigon, yo que me equivocaba con el otro equipo de Singapore. Minuto 14:44. Esto es la Interstream Masters. Esto es Singapur, una vez más. Dicho esto, recordamos que la temporada de las EMs tendrá su momento cumbre en Katowice esta temporada en Polonia. Allí serán las finales de la EM y desde luego va a ser espectacular. Como espectaculares seguro serán esas finales de las Pro Series, que cuando se anuncie la fecha y el sitio, esta semana va a ser, ya os lo digo, va a ser cuando se anuncie, no la final. Cuando se anuncie, ir mirando para veniros todos a ese evento que hace la SL España. Y desde luego, si alguno quiere ir a... Bueno, ya lo de mi punto de vista personal, a saludar, a hacerse alguna foto, no tenga ningún problema. Os acercáis, lo pedís y nos hacemos las fotos que queráis. Dicho esto, minuto 15:35 de partida, los máximos y los mínimos. Hay que rellenar un poquito, se hace normalmente pesado, lo sé. Pero bueno, las partidas, esperemos que con la nueva temporada esto cambie y sea todo más acción. De momento vamos a ver, porque Wins está con Mistake, tiene su oráculo. Mistake no tiene el oso por poco tiempo, le falta un poquito. Renekton que va a hacer fecha y va a recibir un poquito de daño. Ahí está el slow por parte de Lee Sin, llega también el Stun, la Q, impacta sobre él y llega ese Slash and Dash. Llegaba las trampas de Jinx, recibe una paliza. El Renekton no va a morir, al menos de momento, pero pierde un 60% de la vida total.
El dragón 1.45, Taipei Snipers que se juntan bowling, la QB Leasing y Patamos, a ver el que tienen su ultimate, por eso desde luego no han decidido llevarlo. Si hubiera sido un personaje como Rengar, hubiera sido una decisión seguramente que hubieran tomado, ¿no? Buscar la jugada, ese estilo asiático, agresivo, especialmente en Corea, como ya sabemos todos. Por otra parte, Rengar, que sigue haciendo campeando sus anchas, esa Q con esa velocidad de ataque, pues se vaya una buena parte de la torreta, por lo menos le ha quitado un 30% de la vida. Y Rengar para eso es un personaje, bueno, digo yo un 30 o un 50, o sea, más o menos le quita prácticamente la mitad de la vida. Se juntan el equipo de Singapur, Sentinels en medio, intentando defender esa torre, pero Taipei Sniper de momento no transiciona ahí. Rengar, que está teniendo mucho free fan, 147 minions minuto 17, una auténtica burrada para ser top laner, capa de fuego solar, después va a por ese rostro espiritual. Ha cambiado el orden de los objetos en esta partida, pero bueno, aquí tenemos a zona. Zona salta encima a Reto, de momento le mete el slow. Llega W también. Reto que intenta harasear. Se tira con ese slash and dash. Se quiere escapar. Se va. Y se fue. Rengar, que quiere meter ese push en top lane. Y por otra parte, Wings, pues haciendo los fantasmas. Hace esos fantasmas mientras vemos a Malphite en medio. Queremos ver pelea. Sangre, acción, peligro, peligro. Bombodera, como diría Héctor del Mar, los que ya sabéis, soy muy fan suyo. Y nunca está mal. Gragas que Jara se va con ese barrio. Cuidado porque puede pelear en medio. Vamos a ver, ahí está. Esa fuerza de naturaleza de Malphite. Tiene que frenarse afuera. Llega también la linterna. No va a ser suficiente. El ultimate de Ceres. Muy buen muro, muy buen block. El ultimate de Kiss. Kill para gol. Wow. Grandísima acción por parte de GOG, que se lleva su tercera kill de la partida. 3-1, 1 la de carry de Taipei Snipers. Y mientras van a por Harley Luya, la recibió Jara, recibe el slow por parte de Jinx. Van a por la torre de medio, va a ser otra torre para el equipo de Taipei, totalmente gratuita. Mientras en doble vemos como Renekton tiene última y se va por Rengar, que tiene todavía su invisibilidad. Está muy tocado Rengar, se vuelve invisible, hace el jaleo por un lado. No, por aquí, no, me voy por aquí. Por allá. Y se escapa. 5-4 para Taipei Snipers. En cuanto al oro, vemos que tienen ya más de 5.000 de ventaja, que se va a ampliar porque van a hacer este segundo dragón para ellos de la partida. Ya son más de 6.000 de oro. 5-4 en kills. Por ahí no tienen una ventaja enorme, pero sí que la tienen. Minuto 18:40 de partida. 5-4. Esto es un mejor de 3. Y Taipei Snipers tiene la posibilidad de cerrarlo en un 2-0. Pero bueno, recordamos que si Singapur gana, Singapur Sentinel gana, habrá tercera partida. Por supuesto, es un mejor de 3. También es una redundancia lo que estoy andando. Pero bueno. Por otra parte, recordamos, os decía antes lo del versus y las A-series. También es verdad que vosotros tenéis una... no sé cómo decirlo, tenéis la capacidad importante de poder mejorar esas competiciones, así que nosotros queremos recibir vuestro feedback, deberá probarlas y venir al Twitter de SL Spain y comentarnos lo que queráis, ya no solo por Twitter, sino si queréis poner los comentarios, los ponéis en los comentarios mismos. Yo recomiendo que lo probéis, os va a gustar. Os decía antes, las A-series tienen ese sistema, vamos a ver, luego comento esto porque puede haber pelea. Me da tiempo. El sistema de esas series es que vosotros vais a escribir, bueno, escribir tampoco, pero vais a decidir cuándo podéis jugar, en el sentido de que si os viene mejor en las fechas que hay, si os viene mejor el martes, pues el martes, si no, el domingo. Siempre va a ser en función de vuestras posibilidades, y si no podéis, pues no tenéis por qué jugar. Tenéis que simplemente apuntar cuando podéis jugar. Y por otra parte, pues el sistema lo hará de manera automática, es decir, cuando otro equipo pues pueda con vosotros, si está en vuestra liga, en vuestro nivel, se generará ese partido automáticamente y podréis jugar en la fecha que habéis elegido. Os recuerdo también que hay dos divisiones de las A-series. En la 2, pues esa, de cara a poder scrimear, de cara a poder entrenar, competir, yo recomiendo que la probéis. En gran parte está hecha por eso, y también porque haya un poquito de competitividad, ¿no? En el sentido de, oye, estamos ganando, estamos subiendo en el ranking, joder, podemos llegar a las pro-series incluso. Vamos a ver, porque 3 está muy tocado en medio, ¿no? Vamos a ver la jugada, ahí está. Llega el ultimate por parte de Mafe, madre mía, guapo, como por parte de Singapur, se tiene la patada de Lee Sin que no cae, pero está muy tocado. La caída, salta de nuevo, Whis puede caer, salta sobre su compañero, va a caer igual, kill para Cryonix. Por otra parte, Jinx se tiene que tirar el limpiar, 2-1 para Singapur Sentinels, el Wombo Combo,
que ha salido a las mil maravillas, grandísimo combinación de Ultimate por parte de Malphite y bueno, de Malphite y de Varus, ¿no? Porque los demás no lo han usado, así que lo he dicho. Y en cuanto a la alza sería así, termino probarlas, mejorar. Y si veis que sois buenos y ganáis partidos, oye, a lo mejor vuestro sitio está aquí. Desde luego, la mejor manera de hacerse pro es intentándolo. Y dicho esto, 6-6 la partida. Seguimos en esa ventaja de más de 5.000 de oro para TP Snipers. Obviamente se ha reducido un poquito por esta skill que se han llevado estas muertes el equipo de Singapur. Pero bueno, aquí tenemos a Rengar que sigue en su lecho particular o en su nicho particular, en esa top lane. Yo soy Rengar, dejarme hacer lo que quiera. Y mientras vemos a Renekton que se pega un poquito, le saltaba encima, le hace bastante harass, sigue pegando, aparece Varus por detrás, Varus que no sé si tiene buffo rojo, me parece que sí lo tenía, mientras la segunda torre de medio cae, se la lleva el equipo de Taipei Snipers, y efectivamente Varus tenía buffo rojo, la segunda torre top que va a caer, quieran o no, porque ese Rengar al mismo Renekton no la aguanta, y esto es cuestión de tiempo, vamos a ver por qué viene ese Varus también, se da la vuelta, Renekton tiene ultimate, no van a pegarse, Rengar intenta harasear, intenta hacer jaleo, se va a volver invisible, Se quiere ir y se va. Sale encima de 3. Se quiere salvar, pero no hace suficiente. Va a morir Zonda, tiene prende encima. Zonda va a caer, tiene que pensar, pero da igual. El rapé de dice kill para Hallelujah. 6-7 para Singapur Sentinels. Pero mientras meten presión en bot lane, muy interesante esta estrategia de pushear de Taipei Snipers. Podemos decir que a lo Darien, ¿no? En el sentido de que uno muere y el resto tira torres, consigue objetivos. Van a hallarse otra torre más. Van a ampliar la ventaja de oro otro poquito más. Más de 7000 de oro. El dragón 1.43. Y entraremos en esa fase de máximos que os comentaba antes, sin ninguna duda. Por otra parte, recordamos que esto es la IM de Singapur. Por si alguno no lo sabe, por supuesto, pediros disculpas una vez más por no haberla podido hacer en directo. Pero bueno, los horarios eran muy malos para nosotros y no hemos podido hacerlo en directo, así que por lo menos grabamos las partidas, las subimos a canal de YouTube, por si las queréis disfrutar en castellano, que las tengáis. Y dicho esto, vamos a ver cómo afrontan los equipos el dragón, pero hombre, me imagino que debería ser un dragón gratuito para el equipo de Taipei Snipers. Y si hay pelea, podemos ver incluso un varón. Sí, es un minuto muy tempranero, pero es que con la ventaja que tienen y si consiguen hacer una muy buena pelea 5 contra 5, digo obviamente sacando mucha ventaja en la pelea, ¿no? Que digo que puede ser porque la ventaja que tienen oro hoy en cuanto a niveles y objetivos es brutal. En cuanto a muertes, no, porque andan por detrás, básicamente. Pero por el resto de cosas sí que van ganando, ¿no? Además, ya vemos Rengar que sigue aquí en su, bueno, lo que decía antes, en su nido particular. Aquí sigue farmeando el tío tranquilamente. Y le da todo un poco lo mismo, ¿no? Ya se ha hecho ese colgante de Rengar. Lo decía la primera partida, es un objeto muy interesante en Rengar. En el sentido de que sí que es verdad que no tienes por qué hacer snowball con él, efecto de bola de nieve. Pero es que es un objeto que los stats que da, con conseguir medallones de una manera normal, es muy bueno. Y eso de que cuando mueres solo pierdes uno en vez de un tercio como los mejáis. Vamos a ver porque aparece Zonda, salta encima. De momento se recibía también esa linterna de 3 para intentar escapar de Zonda, que sigue ¡yuhu! Y me voy. Pues Rengar que ha gastado la ultimate de una manera muy extraña. Sí que verá que la ultimate de Rengar tiene un cooldown muy bajo. Pero bueno, otro azul que roba el equipo de Taipei Snipers. Otro dragón que se van a hacer. Por otra parte, me imagino que el equipo de Singapur Sentinels querrá intentar llevarse medio a cambio. Pero claro, lo decíamos antes, ¿cómo puseas a un Gragas con ese wave clear que tiene? Además tiene el barril, esa ultimate todavía, por si es necesario iniciar o incluso hacer daño. Y el dragón que va a caer unos segundos para Taipei Sniper va a ampliar la ventaja de oro a 8k cuando la acabe. Bueno, ahí está, 8k de ventaja, que se va a reducir porque la torre de medio va a caer. Torre de medio para Singapur Sentinel Chawi, que consigue tirar la torre. Y mientras parece que los equipos quieren buscar pelea, especialmente los de Taipei a Snipers, Singapur Sentinels no está por la labor. Pero ahora, la ventaja de posición de mapa que tienen es brutal. O sea, un momento para que nos pusieran la visión que tiene cada equipo. Obviamente no va a ocurrir, pero bueno, estaría muy muy bien de hecho. Y dicho esto, vamos a ver las demás partidas. Recordamos que todas son al mejor de 3, como os decía antes. Y para hablar un poquito de todo, vamos a hablar de esos cambios de temporada 2014, ¿no? Ahora que tenemos tiempo y parece que no va a ocurrir nada en el futuro inmediato.
Temporada 2014, que los torneos, las competiciones van a volver a poder, o van a volver a ponerse en parche actual. Y bueno, todos tenemos muchas ganas, especialmente yo, ¿no? Para ver qué ocurre con los supports, qué ocurre con esos trinkets. Además va a ser interesante porque cada equipo va a elegir en función de lo que busque los trinkets, ¿no? En el sentido de que si quieren muchos gan van a optar por trinket rojo para limpiar visión. Si quieren ganar visión de mapa van a optar por el trinket amarillo. Va a ser muy interesante ver la viabilidad que le va a dar las partidas. No en el sentido exclusivo de el trinket en sí, sino las composiciones de equipos, de qué trinket se van a beneficiar más. Por otra parte, pues los supports van a recibir un cambio brutal. Desde luego esto que tenemos esta partida de, bueno, es que es lo de siempre, piedra de visión, botas y oráculos y wards, va a cambiar, por fin. También es verdad que ahora los... Bueno, vamos a ver, porque Ignite ya de inicio de equipo, también viene la Pace, grandísima jugada de Harley Royal, está muy tocado, Ragas tiene prenda encima, tiene el barril para escaparse, luego todo se lleva una kill, racha asesinatos, tres que cae, pueden ser dos, vamos a ver qué ocurre porque el último y lo ha tirado, está muy tocado Ben, doble kill para Jinx, pueden ser tres, a ver la velocidad de movimiento, el stun de Annie, Ben que va a caer, Ben que flasea, es otra kill, ¿qué va a ser? ¡Otra kill! ¡Triple kill para Jinx! ¡Qué gran jugada de GOG! Que se hace otra triple kill 6-1-2 con el fin infinito. El Static Shift 27-0-6. Van a por este varón, lo decíamos. Si consiguen una ventaja suficiente para forzarlo, lo harán. Y esta partida, salvo que ocurra un milagro enorme, está vista para ascendencia. Son 9k de ventaja que se van a disparar con este varón. Van a pasar de los 10.000 de oro para Taipei Snipers, además del bufo. El bufo, que también va a ser uno de los cambios de esta temporada 2014, aún no está puesto eso. Y digo que aún no está puesto porque supuestamente el varón iba a dejar de dar estadísticas como daño de ataque, como poder de habilidad, iba a dar velocidad, movimiento y daño a torretas. Pero bueno, de momento hay que esperar porque eso ocurra. Yo tengo ganas de que llegue, insisto, para ver cómo afrontan los equipos, ¿no? Las peleas con varón, post-varón, perdón. Y bueno, es interesante esto. Por otra parte, cuidado, Ghost le pueden pillar. Está muy tocado la Q de Chao. El bufo rojo tiene que placer a Ghost. Puede escapar. Placer a Chao y también aparece Lee Sin. Y Chao se ha metido en un jardín. No, gracias a la linterna de Ceres. Salvo que Rengar decida lo contrario. O sea, se pone además Kaylin con ese oráculo. Salta muy bien sobre Lee. Aleluya, recibe bastante daño. El gancho, no la linterna, perdón. El gancho de Ceres que falla. Y de momento, 11k de oro en camino para el equipo de Taipei Snipers. Van a comprar, van a vaquear y van a pusear. Jinx que vuelve con unas últimas palabras. Madre mía, decíamos antes que Gragas está gordo porque estaba muy cebado. No porque estuviese gordo, pero es que de Jinx está gordísima en esta partida. En cuanto a farmeo, no tiene un farmeo brutal. 235.000, desde luego es un farmeo muy bueno para estar en minuto 28. No es el farmeo espectacular que podemos ver de en medio, ¿no? El que tiene, por ejemplo, Gragas. Pero desde luego con ese oro de las kills y los objetivos, pues ya lo vemos, los tres objetos grandes terminados. Sí que verá que siempre podemos cambiar ese puñal estático por el bailarín espectral, pero en esta partida no está siendo así. Optado por el puñal, básicamente me imagino que porque quieren buscar el push. Y desde luego lo han demostrado toda la partida, ¿no? En cuanto a términos de AD carry de daño, sí que el bailarín es mejor, pero en cuanto a términos para pusear las líneas de una manera fuerte, el puñal es brutal, porque te permite pusear rápidamente, ¿no? Sobre todo si tiene las 100 cargas. Y si sale en crítico ya, wow. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo afronta la partida sin Apu Sentinel, porque ahora mismo, desde luego, la sartén no está, no la tienen por el mango. Y de momento vienen a por Rengar que se puede volver invisible. Eli se lo sabe, así que por eso no agreden. Es un 2 contra 1 en top. Mientras el resto de equipo transiciona, puede haber pelea. Annie que viene con este oráculo. Tiene el stun cargado, tiene ese oso. Puede haber pelea. Y yo tengo ganas de ver qué ocurre. Porque recordamos que si Singapur Sentinels no gana, se va a casa, aunque estén en Singapur. Pero Taipei Snipers pasará a semifinales y jugará contra Invictus Gaming. Aquí tenemos a Zonda. Zonda que esquiva el Cocoon, vuelve a saltar. Le da igual a la torre. Están pingando que va Ken. Está el resto del equipo por ahí. Zonda recibe más torretazos. Van 4 ya. Se da la vuelta. Y mientras le vienen 3 a Zonda, el resto del equipo se junta en medio. Aquí lo vemos como está Bionics, por ejemplo. Cryonics, perdón, no Bionics. Y Taipei Snipers que se lo está tomando con cierta calma, ¿no? No están buscando, sobre todo están buscando no cometer el fallo. Y me está sorprendiendo bastante. Vemos que Annie se está maximizando el escudo después del cono. Y cuidado porque pillan a Redstone. Redstone está muy tocado. Redstone que cae. Otra kill para Ghost, que es dominador. Se van a por Halleluya. Llega el lobo por parte de Rengar. Va a recibir también muchísimo daño. Halleluya va a caer. Halleluya tira el rapper. Pero va a ser vertical. Otra kill. Está para Zonda. 2-0. 11
7 minutos 30, 43 de partida. Torre de top que cae. Van a tirar la torre de tier 1. La de inhibidor, Fonda, que le da igual todo, se pone a tanquear. Activará la Q cuando se le acabe el bufo o no. Y esto es una torre gratis, una más para Taipei Snipers. El primer inhibidor de la partida. Y veremos si el final, 11-7 en kills. Pero eso es engañoso, porque en cuanto a lo más de 14.000 que van a llegar, cuando tienen esta segunda torre, que va a caer, porque estos son 10 segundos por delante. Y Jinx es una máquina de tirar torretas y va a caer, efectivamente, kill, además de la torre, se lleva Jinx, van a por este segundo inhibidor de la partida, lo van a tirar y Singapur se tiene que se va a quedar fuera de esta Intel Stream Masters. Taipei Snipers jugará la semifinal contra Invictus Gaming, recordamos que también será al mejor de 3. Respecto a la partida, lo que nos queréis comentar, aunque esta partida no tenga mucha historia, al canal de YouTube o el Twitter, lo tenéis aquí, os podéis suscribir si os gusta el contenido, por supuesto, y si no os gusta, también podéis decir por qué. Toda crítica ayuda a mejorar, siempre os escuchamos. Y desde luego es la mejor manera de hacer comunidad, ¿no? Desde luego vosotros sois una parte muy importante, de verdad. Yo sé que soy muy pesado con esto, pero es que sois necesarios y sobre todo vuestra opinión. ¡Madre mía, el Rengar se dedica a tirar las torres de Nexo! Le quita más de la mitad de la vida larga de una. Y el resto de equipo se junta aquí, en esta torreta de tercer inhibidor. Hombre, desde luego lo que decimos siempre, ¿no? Simplemente es dejar que las líneas se pusen. Y madre mía, cómo se pusen bien en minion gordos. Mientras Fonda, que no ha dejado esa top lane en toda la partida, ha sido su nicho particular. Se tira la última y podemos ver pelea. Mientras Win recibía bastante jaras por parte de la torreta. Se mete Marfa y la fuerza de la naturaleza. Pillan a Gog. Gog que puede caer. Gog que tiene el flash. No tiene flash, perdón. Se lleva a Rachavarus. De momento es un 1-1. Porque se lleva Fonda también al bueno de Varus. Chawi que cae. Llegaba la batalla de Isin. Next que se lleva otra kill. 2-1 para Taipei Snipers. El Rappel de Hallelujah para escapar. Renekton que se mete, puede caer Rengar. Rengar que va a caer seguramente, ahí está. Se queda muy tocado, se va a salvar, se va a salvar. Se salva Rengar, no muere. Van a por Renekton, el que sí que cae es Will. Grandísimo gancho por parte de Kaylin. Se lleva la kill, Hallelujah. Y mientras Ben que recibe el slow, a ver qué ocurre, el stun. Se tiene que plantear magnífica, magnífica jugada de Zonda, que metía el stun. Se ha curado y le ha hecho el jaleo a Ben. Con la linterna de 3 consigue escapar, pero madre mía, el push que hay en torretas es brutal. Los super minions que quieren tirar esa primera torre de Nexo. Y desde luego Taipei Snipers que va a ganar esta segunda partida. Se va a colocar 2-0 en esta. En estos cuartos de final van a pasar a semifinales y jugarán contra Invictus Gaming. Por otra parte, Rengar, fuerza de la Trinidad. Wow. Yo quiero ver el bus que le hace ese Rengar al Varus, por ejemplo. Va a ser, bueno, ya hemos visto el que le acaba de hacer, ¿no? Pero va a ser aún más espectacular. ¡Balón! 55 segundos, pero yo creo que es que ni lo veremos. Me imagino que esto será simplemente esperar, pusear y acabar. Y dicho esto, os recuerdo también que esta semana anunciaremos las finales de las Pro Series, dónde van a ser, cómo van a ser y, por supuesto, os invitamos a todos a que vengáis, a que os saludéis, a que os paséis un buen rato. No sé, si queréis haceros alguna foto, desde luego yo estaré por allí. Si queréis charlar, lo que sea, estaremos todo el fin de semana. Digo yo el fin de semana porque será en un fin de semana. Y desde luego siempre nos podéis comentar lo que queráis, podéis charlar un rato con nosotros. Y desde luego, para nosotros siempre es importante que haya estos eventos, ¿no? Nos gustaría que los hubiera más y para esto es necesaria vuestra colaboración para hacer esto más grande, que esto los esports crezca y se convierta en algo real, ¿no? Sí es real, pero me refiero a algo que sea, que digas que en España, vamos a ver por qué pillan a Zonda, perdonad. Llega a la escena de corrupción, el Pokémon de Lice, está muy tocado Zonda. Zonda que sigue corriendo, se puede escapar y se va a escapar otra vez. Qué bueno es ese Ultimate si no hay Oráculo, ¿eh? Y mira a este equipo haciéndose el varón que decía yo, pero no íbamos a ver. Pues sí, sí lo vemos, segundo varón para TP y Snipers. Y lo que decía, vuestra colaboración para que los esports sean algo grande en España es fundamental, imprescindible, de verdad. Creerme, porque es así. Si alguno no se lo cree, que me imagino que sí. Lo dicho, dos inhibidores abajo y van a por el tercero. Fonda que sigue aquí en su, madre mía, toma guayaba torre. Y mira, se va por Chawi, el burst es brutal. Está atacando mucha torreta. Zonda se ha metido otra vez en un jardín, en un fregado. Va a caer igual con el Cocoon del Lich, se va a morir Zonda. Zonda que va a caer, esta vez no. Se vuelve a curar, sigue corriendo. Se escapa Zonda, ¿por qué no puedes Zonda? Grandísimo defense de Jinx. Triple kill de Gravas, grandísimo barril, grandísimo combo. Qué brutal ha sido eso.
Triple kill de Gragas. La W Jin se blasea a Chagui. Puede caer Chagui, que sigue defensa también. Van a acabar la partida. Taipei Sniper se va a hacer con esta victoria en la Inter Street Masters de Singapur. Se van a ir a semifinales. Van a jugar con Dimitur Gaming. Victoria para Taipei Snipers. Aquí les vemos en imagen. Y bueno, respecto al resumen de la partida, muy breve, muy conciso. Gran victoria por parte del equipo de Taipei Snipers. Y hombre, yo creo que ahora mismo vamos a pasar a la entrevista. Hacemos la entrevista de Sox. Eso es lo bueno de por lo menos tener el vídeo grabado, ¿no? No tenemos que esperar. A ver en qué minuto es. Vamos a ir pasándolo poco a poco. No sea que la liemos, parda. Aquí tenemos la celebración de los equipos. La foto. Taipei Snipers, que pasa a semifinales. Y aquí tenemos a Joe. Y ahora es cuando pasaremos a la entrevista con Sox. Aquí tenemos los patrocinadores Intel ISL, que dan nombre y plataforma para la competición. Y por otra parte, BenQ, Ridecall y HyperX. O HyperX, no sé. HyperX, supongo. Por otra parte, vamos a ver qué nos cuenta Sox en la entrevista con el jugador de Taipei Snipers. Que hombre, vamos a ver quién es. As I said, that's two games coming up tomorrow. We're going to be moving into the pro semifinals. Then on Sunday we'll have. Bueno, yo voy a estar haciendo una recapitulación de lo que fuera a pasar en esta IEM, de las semifinales, de ese evento que no iba a comentar aún. Y ahora es cuando pasaremos a la entrevista con Sox. Que vamos a ver a quién tenemos con Sox. Sox está con Mistake, el support. Bueno, cuando entrabais en la segunda partida, visteis, voy a bajar esto, perdonad, visteis que podíais coger Gragas, Jinx y Rengar otra vez. ¿Qué se os pasó por la cabeza? Bueno, nos hemos quedado como, wow, ¿no? No han bañado ninguno. Pensamos que Gragas y Rengar son personajes fuertes en top y en medio. Además podemos hacer Snowball en early. Y sobre todo que con el push que tienen Gragas y Rengar podemos evitar que ellos pushen con ese split push, ¿no? Lo han jugado en todo el mejor de tres. Y desde luego les ha salido muy bien al equipo de Taipei Snipers. Ahora llega Sox, le preguntará por esa temporada 2, campeón con Taipei Assassins la temporada 2. Bueno, ¿qué piensas sobre lo fuertes que sois en Taipei Snipers ahora? A esto Chagui responderá que han cambiado en jungla con Winth, que es muy fuerte, que puede hacer un early game muy agresivo. Además de eso, sus mecánicas son muy buenas. Y sobre todo que ahora pueden jugar agresivos en early game alrededor de su jungla. Ahí está, ahí dice lo de jugar agresivo en la jungla. Así que es muy importante de cara a que, sobre todo, queda muy claro que les gusta jugar agresivo, ¿no? Bueno, están hablando de lo buen equipo que tiene ahora mismo Sox. Vosotros mañana vais a jugar contra el equipo chino de Invictus Gaming. ¿Cómo vais a afrontar ese partido? Bueno, desde luego ellos están entusiasmados. Son un equipo chino muy poderoso. Pero nosotros esperamos que los podemos vencer. Y bueno, por supuesto, lo último de Sox. Sox, que hay que disfrutarla en pantalla todo lo que podamos porque entra poco. Pero bueno, lo importante es que nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a parar con la Intel Stream Masters. Y desde luego vamos a subir más vídeos. Subiremos las semis y la gran final. Así que gracias por haber visto los partidos. Nosotros vamos a hacer un parón. Pero volveremos. Un saludo a todos.